Conseguir emprego non é doado. Menos nestes tempos e menos aínda se tes algún tipo de discapacidade. Pues moitas veces o medo do empresario pois a hora de contratar persoas con discapacidade. Despois as limitacións tamén, pois sobre todo para as persoas de zona rural e sobre todo para as mulleres, non? E non teñen esa posibilidade pois de dar o paso de cara a formación previa ou a inserción laboral. Entre outras moitas labores, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade desenvolve proxectos e cursos de formación para favorecer a inserción deste colectivo no mundo laboral. El colectivo de persoas con discapacidad pues es un conjunto social que, dependiendo de las características de cada persona, pues incluso están en riesgos de exclusión. Entonces, el objetivo nuestro como profesores y el objetivo de COGAMI como organización pues es generar el mayor número posible de puestos de trabajo. COGAMI agrupa as diferentes asociacións de discapacitados da comunidade galega. Entre as súas múltiples liñas de intervención atópase o fomento do emprego, partindo dunha análise que realizan un grupo de orientadores laborais por toda Galicia, detectando así as expectativas e as necesidades das persoas discapacitadas. A partir de aí, ábranse dous posibles itinerarios. Por un lado pode ser directamente o emprego porque xa ten a formación necesaria, entón pois, o traballo que realizan os orientadores sería a visita a empresa para captar ofertas de emprego que se axusten a estas persoas. Outro tipo de itinerario podería ser o formación emprego, o que facemos é programar accións formativas segundo esas necesidades en calquera parte de Galicia e en calquera especialidade. Dentro da modalidade formativa, COGAMI vende iniciar novos cursos de formación profesional, entre os que se atopa o curso de telefonista recepcionista. Neste curso vamos a aprender, estamos empezando a aprender técnicas de comunicación oral. Temos unha profesora que se chama Carmen e temos tamén uns conceptos básicos de informática. Temos unha parte de mecanografía, outra de atención ao público e temos tamén algo de informática. Xunto a Ana e a Marga, outras 13 persoas con discapacidade estánse a formar para poder optar a un traballo como telefonistas ou como recepcionistas. Traballei si algunha vez no tema de telefonista moi pouco, pero é unha parte que me encanta. Entón, para min, este curso está moi ben. O meu traballo era outro, era máis como relacionado á asistencia a domicilio, en residencias e tal, a miña preparación. Pero bueno, outra experiencia nova e gostaríame encontrar algo por este camiño. É unha formación, espero que haxa unha saída laboral moi clara. Home, eu espero que sí, non? Espero que haxa algo. A través destes cursos, COGAMI pretende potenciar a inserción laboral do colectivo discapacitado mediante a cualificación, a recualificación ou a posta ao día das súas competencias profesionais. Hai dos ou tres personas que parten de un nivel un poquito máis avanzado, que teñen unos conocimientos previos de antes, pero bueno, el grueso del grupo pues no tiene mucho conocimiento de informática. E para quitarlle o medo aos alumnos, Manuel ten os seus propios métodos de ensinanza. Al principio te vienen siempre con un poco de miedo, ¿no? Porque hay gente que es que no ha visto un ordenador poco menos que en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que generar un ambiente distendido, que se pueda estar en serio, pero en broma, facilitar el aprendizaje. Sinceramente, estou levando todo ben. Non sei se é porque os profesores tamén o valen ou porque son moi pacientes con nós. É moi ben, moi ben. Creo que siempre aprendes tú más que ellos, ¿no? Aunque la gente no se lo cree, pero el estar del profesor, pues ellos te van exigiendo todos los días algo nuevo, ¿no? Entonces eso también te mantiene activo y es una forma de aprender, autoestimularte y crecer, ¿no? Lógicamente, siempre que a persoa pues teña esa motivación, esas gañas de traballar, nos, por parte do Servicio de Intermediación Laboral, pues imos a facer e facemos todo o esforzo. E polo de agora, estánse a conseguir moi bons resultados. Nestos cursos que realizamos, pues temos unha porcentaxe de inserción, sobre todo nos cursos EPD, directamente para desempregados,
Aproximadamente un año después de rematar la acción formativa, un 65% de estas personas están trabajando. Gran parte del alumnado de estos cursos pues está trabajando en empresas que no tienen nada que ver con nosotros ni con centros especiales de empleo, o sea que salen cualificadas en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad. Y ahora mismo estoy parada y yo pienso que cuanto más grande sea el currículo, más posibilidades tienes. Entonces, pues encántame el tema de comunicarme con la gente, de feito soy muy faladora. Dotando a las personas discapacitadas dos conocimientos y habilidades necesarios para su inserción laboral, los cursos de formación profesional de Cogami siguen a ser una vía de garantía para llegarse a un puesto de trabajo. Lo que más me gusta es enfrentarme al público, a gente, ¿no? Gústame mucho la atención al cliente a través de vía telefónica. Estar con gente, hablar con gente, más que nada por eso.